Scallop Data es un datatón, es un evento en el que se hace un hackatón de datos, en el que en este año hay 10 equipos que están formados por 4 personas, en el que 2 de las personas son chicas. Va a ser un evento que va a ser durante todo el día del domingo, en el que se le va a explicar a primera hora de la mañana el conjunto de datos o dataset a los participantes. Este año el dataset es de Acción contra el Hambre. Como anécdota, contar que uno de los miembros del jurado es una mujer que participó el año pasado en uno de los grupos y fue el grupo que ganó. Los criterios de valoración de los proyectos van a ser 4 en concreto. Uno de ellos es el impacto, es decir, el alcance que tienen los datos analizados en la vida real. Otro de los criterios va a ser la representación de los datos, es decir, la comprensión que esos datos van a tener a la hora de su representación tras el análisis. Y luego, bueno, en menor medida, también pues tendremos en cuenta cosas como, por ejemplo, la complejidad algorítmica, las librerías que ha utilizado, si ha utilizado herramientas que son más o menos complejas o si para llegar a esas conclusiones es difícil hacerlo. Y por último, ya muy pequeño, siempre pues es importante siempre cómo exponer, cómo hablar en público, cómo presentar tu idea y tu proyecto para que sea valorable.